investigación fue que existe un término americano que se llama shuffle, con doble F. Que fui a preguntarle a poca gente y me dice, el personaje me dice, eso quiere decir la forma de sentir el pulso. Usted imagínese que coge una negra, una figura de pulso, le abre con un bisturí la panza y le mete un sonido de una figura de tres sonidos. Entonces la figura ya no queda flaca, sino queda gorda, gordita es. Entonces por eso sentimos, cuando caminamos sobre este tiempo y pensamos en el blues, que existe un sentido que se llama atresillamiento de la figura. Está metido un tres dentro de ese pulso que sentimos adentro. Y ese fue el descubrimiento bonito. Entonces tenía ya ideas melódicas, ideas armónicas a referencia, y lo que quedaba, bueno, ideas rítmicas, lo que quedaba en este momento era ver cómo había evolucionado y cómo había contaminado un pocotón de cosas que yo también quería tocar. Por ejemplo, la música latina, por ejemplo, el famoso funk, que es una línea derivada del esquema de música raizal negra. En la salsa de nosotros está sumamente afectada, gracias a Dios, y mucha gente se nutre de ello. No vayamos más lejos, en los años 50 Charo Pozo y Dizzy Gillespie armaron el tema del jazz latino, ¿no? Con las grandes orquestas que había en ese momento. Tito Puente fue un evolucionador también desde su ángulo del mismo sentido del blues dentro de otras instancias, como es el jazz, que es un hijo electo del blues también, y generaron otros tipos de sonidos. Entonces a mí lo que me ha cautivado realmente para mi trabajo, para mi forma de tocar, para mi forma de compartir con mis amigos, de interpretar, de componer, es que esta esencia haga parte de mi vida. Ese desliz que tiene el blues, digámoslo, esa nota bluesy que dicen estos personajes, haga parte también como del movimiento de mi vida, de mi cuerpo, de la sensación. Aquí nosotros le damos unos nombres bien especiales a los músicos. Le decimos flow, le decimos feeling, le decimos viaje, groove, ahí, bueno, eso ya se refieren a otras instancias de interacción de músicos, de rítmicas, de pulsos, de instrumentos y de alturas y de texturas. Bueno, entonces, como yo soy latino, no me podía quedar aparte de esa esencia, ¿no? Y casi a todo lo que estaba tocando en ese momento yo le ponía sonidos blues, armonías que tuvieran que ver con la esencia del jazz armónica, que es profunda, que también ella viene nutrida de toda esa música contemporánea y clásica, y aparte de eso, pues de esas notas características, la pimienta, que dicen la salsa, la páprica, diría yo también. Entonces, importantes que me han influenciado, donde el efecto blues, la textura blues está impresa, y son bien extraños, o bien extensos, no extensos, sino bien alejados de la esencia tradicional del shuffle que acabamos de hablar y de hoy. Entonces el primero se llama Tranquility, es una samba de la señora Tania María y dice así. Thank you.
Así se llama Tonada 88.